Bueno, me parece una buenísima noticia, es un acuerdo muy positivo, necesario para nuestra democracia y además refuerza el método del consenso, que siempre le sienta bien. Y viene a consolidar, tenemos un gobierno muy proclive a los acuerdos, ha llegado a muchos acuerdos con los agentes sociales, sindicatos, empresarios, hoy ha llegado a un acuerdo también importante para la renovación de los órganos de gobierno de la Unión Europea con las comunidades autónomas, por lo tanto es un gobierno pro acuerdos. Y esto es muy positivo en un día, además, que hemos sabido que el crecimiento económico del primer trimestre ha sido el 0,8, 2,5 interanual. O sea que el país va, marcha francamente, en una senda muy positiva. Presidente, usted que siempre ha sido defensor de la amnistía, hoy ha empezado ya a aplicarse. No sé si está satisfecho de que haya aplicado. Me parece que es muy importante que se aplique en cumplimiento estricto de la ley, con la rapidez necesaria, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Y, por supuesto, no tengo ninguna duda, tengo un grandísimo convencimiento de que esta ley va a ser muy positiva para la convivencia, muy positiva para recuperar tiempo perdido, crisis que nunca se tuvieron que producir, y para el conjunto de España. Rechazo el control del Poder Judicial. ¿Habrá que esperar a la proposición de ley para ver los detalles? ¿Cree usted que los jueces deberían tener más poder para elegir? Bueno, yo me remito a lo que es el acuerdo. El acuerdo establece que ha de haber una propuesta por un gran consenso, y ahí estamos bien, en ese terreno estamos bien, porque será una propuesta que aúne, yo creo que dos principios que son fundamentales: la participación de los jueces, por supuesto, pero la legitimidad última, evidente, de quienes representan a la ciudadanía, es decir, a la soberanía nacional. Y por tanto, bueno, me parece que lo más importante del acuerdo, aparte de que, por supuesto, tenemos ya un Consejo del Poder Judicial nuevo, por cierto, con perfiles que me parece que son indiscutibles, son todos perfiles muy, muy, muy razonables, es que el método del consenso se instaura de una manera obligada, y eso va a ser positivo. Yo creo que eso, pues, despeja dudas, refuerza la imparcialidad y genera tranquilidad al sistema, a las instituciones, al Estado de Derecho y a la justicia.